días a todos, bienvenidos a este centro de visitantes de Chinguero, donde hoy realizamos esta rueda de prensa en presentación de la campaña de igualdad y precisamente previo al día de la celebración del Día de la Mujer que vamos a desarrollar en el municipio de Santiago del Teide. Ya hemos venido trabajando durante esta semana en ese material que queremos hacer y queremos llevar a toda la sociedad proponiendo y facilitando la ayuda y las propuestas que se van a hacer desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide conjuntamente con la Asociación de Empresarios, que me acompaña su presidenta Alicia León, al igual que también la representante de instituciones de FAUCA. Para nosotros se trata de acercar lo que es el Ayuntamiento a la calle, ¿no? A la sociedad, que pueda demostrarle que estamos trabajando en la igualdad, en toda esa materia que el Ayuntamiento puede ver, profundizando más en las políticas necesarias para que no exista esa diferencia que podemos encontrar entre hombres y mujeres, y que impulsando la equidad y ampliando la atención a las mujeres, promoviendo el cambio de mentalidades y favoreciendo la autonomía económica de las mismas. Creo que ahí tenemos que estar en la necesidad de que la ciudadanía también, las instituciones locales, debemos defender los derechos de las mujeres, no solo en los ámbitos que venimos hablando siempre del trabajo, de los salarios, sino mucho más, ¿no? Tenemos que profundizar mucho más y concienciar a través de esas políticas que vamos a ir desarrollando en esas materias. Yo quisiera agradecer a todas las personas que han colaborado en esa campaña que se está realizando desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide, en esos vídeos promocionales que se han estado lanzando durante estos días, personas que han querido colaborar de forma altruista en esta campaña y que además viene eso, ¿no? A conocer un poco más lo que se puede hacer de las administraciones, que conozcan el proyecto y el plan que tiene el Ayuntamiento de Santiago del Teide y que sean voceros de esa política que vamos desarrollando y que también pues pueden hacer llegar toda esa batería de medidas que se están haciendo desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide. Por lo tanto, a todos ellos muchas gracias, al igual que también a la Asociación de Empresarios, a todos los empresarios del municipio de Santiago del Teide y también a los taxistas que se han querido sumar a esta campaña. Por lo tanto, la sociedad de Santiago del Teide comprometida con la igualdad entre hombres y mujeres. Agradecerles que nos hayan invitado a estar en esta mesa, pero sobre todo a estar en este proyecto. FAUCA se constituye en el año 2006, es la Federación de Áreas Urbanas de Canarias y somos los representantes del comercio reconocido por Gobierno de Canarias desde entonces. Desde los inicios, pues la política interna que viene llevando esta federación, que además engloba a las asociaciones, como en este caso es Asenteide, es la inserción de la mujer en el mundo laboral. También romper ese techo de cristal, pues apostando por el fomento del ascenso de las mujeres y, como no, promoviendo también la conciliación trabajo-familia, que tan importante es para todas esas mujeres que se insertan en el mundo laboral. De hecho, puedo hablar que hoy en plantilla, pues más del 70% somos mujeres y bueno, en este caso, en este proyecto, cuando nos lo plantearon, pues precisamente nosotros, habiendo fomentado y trabajado precisamente en este tipo de políticas, en la empresa o en la federación en este caso, pues lo que empezamos a trabajar en ese plan de igualdad, y cuando se nos trasladó el proyecto que tenía de Santiago del Teide de cara al comercio, pues es una oportunidad también de apoyarlos y de estar presentes, porque quizás no seamos conscientes de la vida que da el comercio a las zonas comerciales abiertas, al entorno y a los pueblos en los que vivimos, pero aparte de darle vida, de darle seguridad y de dinamizarlo, también son protagonistas de esta realidad. Son gente que están durante el día con sus establecimientos abiertos al público y donde viven perfectamente la realidad de cada una de las zonas. De ahí a que cuando apostara Santiago del Teide por este proyecto, pues evidentemente lo apoyamos al 100%, porque entendíamos que al ser un actor principal de esta realidad y de este proyecto, pues apostáramos por él. Buenos días a todos. Para no repetir mucho, reitero lo expuesto en esta mesa, sobre todo en el ámbito que expone Kristen, y simplemente aportar como presidenta y representante de la Asociación de Empresarios de Santiago del Teide que enviamos un mensaje de apoyo incondicional a todas las personas que son o que han sido víctimas de violencia de género
y aquellas que por alguna razón también lo están viviendo o conocen a alguien que está sufriendo esta situación, ya que la violencia de género nos destruye a todos, directa o indirectamente. En Acepteide también están las puertas abiertas de par en par y nuestras manos preparadas para ofrecer la ayuda, la información, la orientación y todo lo que haga falta para ayudar a estas personas. No duden en acercarse a nosotros o a cualquier comercio cercano. Entre todos seremos la luz que ilumine a aquel que lo necesite.